Bueno, entonces llegó la hora mía de hacer un nuevo video para mi canal de YouTube. Y hoy les quiero contar un poco de cómo me conocí con los Gringos TV y cómo es vivir con esos chicos de los Gringos TV. Hay una muy buena vista donde aquí donde vivo yo. Y lo que voy a hacer yo ahorita es bajarme allá a la piscina y contar la historia. Bueno, entonces les sigo explicando dónde estamos viviendo. Estamos viviendo en la mitad de Miami, se llama Brickell, que es el downtown de Miami. Y aquí estamos viviendo en un alemán que ya se volvió un amigo de nosotros, que tiene un apartamento en el piso número 44. Piso 2, 4, 5, 6, 10, 12, 18, 19, 24, 30, 36, 42. Y en el penthouse vivimos nosotros. Ya estoy bajando por la piscina para empezar la historia, porque yo primero me conocí con... ¿quién será que me conocí primero? Pero antes de salir a esta piscina espectacular, quiero entrenar un poco. Bueno, les cuento que la historia mía empezó con Ford. En Mexico City, o sea, la Ciudad de México, yo me conocí con Ford hace pues unos mesecitos. Y él fue el que me contactó también con Dustin, que era el argentino, pues, que también estaba listo allá en Argentina para hacer sus proyectos por allá, ¿no? Entonces lo que a mí me pareció interesante fue que, obviamente, yo nunca en mi vida había visto, como decir, unos gringos enamorados de Sudamérica. Y digamos, para mí, que también soy noruego, colombiano, y he vivido en Noruega toda mi vida, también fue impresionante ver que alguien tuviera tanto amor por esta cultura, porque para mí, obviamente, también es una cultura muy, muy bonita, muy emocionante. Y no, pues, Ford todo buena vibra. Un viajero que ha viajado con su carro desde Estados Unidos hasta el sur de Chile por 2 años y medio, y qué vera que era ese man, es una chimba. Pero ahorita ya le cuento más de Dustin, pero que primero me quiero bañar en la piscina un poquito. Bueno, aquí estoy otra vez, ya nadando un poco más. Pues mira, ahora sí viene la historia, lo interesante de la historia. Porque yo, como dije en el primer video, que no lo voy a repetir mucho, pero yo estuve viajando por todo el mundo, 10 países por 3 meses. Me inspiré mucho por ese viaje. Estuve trabajando con una empresa de Silicon Valley, o sea, donde salió el Facebook, el Instagram, el Airbnb, todas las empresas de grandes. Entonces tenía un cliente en Estados Unidos, allá arriba, que tenían un seguro de viaje para nómadas digitales, o sea, gente como yo que se la lleva viajando y trabaja. Y también como son los chicos, los gringos, porque igual ellos son gringos viviendo en diferentes ciudades, países, y pues trabajan con entradas haciendo dinero por el internet, ¿no? Así como yo lo estoy haciendo contigo ahorita. Pucha, quedó como que una agüita ahí. Se me va a hacer difícil quitarlo otra vez. Pero un momentico que quiero nadar un poquito más. Qué pena contigo interrumpirte con yo bañándome en la piscina como un loco. Pero vale, aquí sigue la historia. Entonces yo viajando, pues uno de los episodios que iba a hacer era con Ford, porque Ford es un nómada digital también, que trabaja por internet y vivía en México. Le hice un episodio a él, y yo estando allá con él, vi algo que fue impresionante. Pues lo que yo vi fue un man con un corazón, con unas ganas en la vida, y el man todo hablando, digamos, castellano, así, siendo de Estados Unidos. Yo nunca había visto eso antes. Entonces hicimos el videito allá, nos pusimos ways, o sea, nos pusimos amigos, todos parceriando un poquito por ahí. Y no, pues entonces mi próxima destinación era ir a Buenos Aires, porque yo también tenía que hacer un video en Buenos Aires para esta empresa. Entonces, él me dijo, yo tengo un amigo allá que se llama Dustin. Y yo, ¿quién es Dustin? ¿Quién es? O sea, yo nunca hubiera sabido que el Dustin fuera a ser el chabón que, pues, que yo soy el Dustin y que, no, tú sabes, que venimos para el boliche y boludo y que... ¿Me entiendes? O sea, pero igual yo me fui allá, pues dije, vale, vamos a vernos quién es este man. Obviamente yo en realidad necesitaba más mujeres para mi contenido, para variar. Pero dije, hay un parecido a Ford que está viviendo en Buenos Aires. ¡Qué chimba! O sea, qué impresionante. Me fui para Buenos Aires y pues allá me conocí con el Dustin. Y pues ahí fue cuando el Dustin me dijo, mira, nosotros estamos planeando un proyecto, que somos 5 gringos que tenemos la misma manera de ser. Somos gringos, representamos diferentes países en Sudamérica. Y pues entonces, yo no lo pensé mucho más, pero cuando llegué otra vez a Colombia, vi un mensaje donde decía, oiga, necesitamos un videógrafo, un camarógrafo que nos va a acompañar. Entonces yo dije, pucha, yo todavía no conocía a Zach, pero yo ya sabía quién es Zach era, porque quién en Colombia no sabe quién es Zach, ese hijo, no, mentira, Zach,
quiero mucho, no se preocupe. Baila es la mejor salsa. Oh, espera, sáquese el mejor. No, es que yo en realidad no me sé esa risa. Yo llamé al Dustin y le dije, mira, weón, aquí estoy. Acabo de terminar con este proyecto. Lo único que yo sé es que me voy a quedar en Colombia porque yo creo en yo mismo y voy a salir adelante sacando mis proyectos, haciendo más videos. Le dije, mira, yo voy con ustedes a Miami si ustedes quieren, porque aquí estoy yo y pues tienen una persona que sabe hablar inglés, sabe hablar español, sabe hablar noruego. Halayan, kere gore. Jag vet att du inte känner vad jag snackar om nu, men allikevel så är det ganska fett att jag kan snacka norsk, för det kanske du. Digo, entonces yo me junté con ellos y pues aquí estoy en Miami con esos chicos aquí ahorita pues produciéndole contenido todos los días y pues entonces como yo obtuve este proyecto pues es obviamente solamente siendo yo, creyendo en quién soy yo, en mis proyectos y pues demostrando que pues que tenía la capacidad para hacer lo que estoy haciendo. Obviamente no sé si a la gente todavía le gusta esos videos que estoy haciendo. Por favor pongan en los comentarios acá abajo si les gustan los videos que estamos haciendo, los YouTube vlogs, porque obviamente así yo voy aprendiendo más y más. Y una cosita más, pues como yo también estoy empezando mi canal, me gustaría, me encantaría que se suscribieran a mi canal para seguir viendo mis videos que voy a hacer. Y también seguirme por mis redes sociales en Instagram. Bueno, entonces les cuento que vivir con los gringos TV, o sea, los gringuitos, mírame a mí, pues eso sí es otro cuento. Pero vale, ahí les voy a explicar cómo son persona por persona. Pues empecemos con nuestro argentino favorito, Chuse de Dustin. Pues el Dustin, él es un personaje perfeccionista. Y eso es muy bien, porque yo como videógrafo, camarógrafo, pues solamente siempre estoy tratando de avanzar lo que se trata del contenido. Y pues el Dustin es una persona que le gusta que las cosas sean bonitas, estéticas, que todo sea perfecto. Pero algunas veces de pronto un poquito demasiado perfecto el Dustin. Pero vale, así es Dustin, así es como persona. Igualmente es un chino muy, muy, muy chévere. Es un chabón así, o sea, y te lo juro que todas las mujeres, todas las chicas están locas por Dustin. El Ford es el vaquero en el grupo. Ese Ford es un personaje, mejor dicho. El Ford, él da lo que le da, se le da la gana, ¿me entiendes? O sea, él es un parcero totalmente que le gusta como que andar por ahí, pues como él es de una parte en Estados Unidos que es un poco más relajante, viene de un pueblito, pues él en realidad no entiende mucho este mundo. No me mates por esto, por donde voy a hacer video, pero igual está aprendiendo los otros, pero es chévere. Y pues acaba de subir su primer video contando su historia de México y ese man ya tiene 300 mil vistas en menos de por ahí unos 5 días. Congratulations for Reschete Cheche. Y pues también tenemos nuestro colombiano favorito, el Zach. Y el Zach, el Zach. El Zach es un cuento. O sea, para mí pues obviamente es el favorito porque es el colombiano y el mejor para bailar salsa. Me lo estaba diciendo, no vieron, si vieron el video de cuando estaba bailando salsa, fue una chimba. Digo, salsa choque. No, el Zach también es otro loco. O sea, al final todos son loquitos, ¿no? Para que entiendan eso. Pero todo bien. El Zach, pues, a ese man le llega mensajes de mujeres cada ni minuto. El inbox de él en el Instagram vive lleno y yo no sé cómo hace ese man para tener tantos mensajes, pero yo me imagino que debe ser porque por su preciosa risa que va así como esto. Pues me imagino, ¿no? Entonces, no, el Zach, como les digo, es una persona muy chévere. Nosotros cuando vayamos a Colombia también, para los colombianos y las colombianas que estén escuchando esto, nosotros vamos a ir a viajar por Colombia a hacer más contenido porque tenemos un mismo ideal, que es que queremos mostrar lo bonito y lo hermoso que es Colombia a través de los ojos de Zach y de yo como camarógrafo, pero también metido en el contenido contando mis historias. También tenemos el Chad, y el Chad es otro personaje. Chad es como el... pues es que yo no sé cómo explicar al Chad. Al Chad también lo aman en Paraguay, o sea, la gente allá lo ama al Chad porque él tiene unos valores que son totalmente diferentes. Y pues para mí sí me parece que él alguna vez le gusta jugar un poco el...
el entertainer, ¿me entiendes? El que le gusta como que entretener. Entonces él siempre es como que, pues yo soy Chav y yo estuve en Brasil hace 4 años o 2 años y me encontré en el Paraguay y el Choroní y el y algunas veces queda así como que, pues yo soy el Chav y no, mentira. O sea, el Chav tiene un muy buen corazón. El Chav es un personaje que también le gusta pasarlo bien. Obviamente a todos los chicos les gusta pasarlo bien. No es muy jodido, él siempre me deja estar en paz y dice, Johannes, usted haga las cosas como usted quiera. No es como el Dusty que siempre se mete a decirme qué es lo que voy a hacer. Pero igual, todo bien. Y no, pues eso es el Chav. Después tenemos el Gringacho. Gringacho, Gringacho, Gringacho. Ush. Es que no sé ni una vez cómo hacer estas tomas que le estoy haciendo aquí para explicar más el Gringacho. Pero vale, vamos a imitar al Gringacho. ¿Cómo vamos, gentita? Está requechenche. Yo soy el peruano y a mí me gusta bailar y soy el mejor para bailar la salsa, pero no me importa porque soy requechenche. O sea, mejor dicho, este man es requechequequechequete conocido en Perú. Y pues ese man, te juro que tiene una energía que es muy, muy, muy diferente a la de los otros. O sea, ese man, si no tuviera ese man en el grupo, yo te juro que el grupo no hubiera fluido tanto como está haciendo, porque ese man se la sabe jugar y se la sabe jugar de una manera chévere. O sea, es súper entretenido, se conoce con un montón de gente y pues él ya es un personaje en Perú. O sea, que requecheche, ese man requecheche. No, pues sí. Y no, pues creo que al final eso fue todo el grupo. Pues ahí fue como un videito para mostrarle quién es el grupo. Pues yo hasta ahorita me están conociendo. Soy el Johannes, ya saben, colombiano, noruego. Y obviamente yo también voy a hacer mucho más videos para mi canal. Entonces no se preocupen, que ahí viene. Ahí también estoy aprendiendo estos chicos. Aunque mis valores y mi manera de ser sea un poco más diferente, lo que yo pienso hacer videos de es cultura, gente, amor. Porque es que a mí me encanta el amor y soy una persona muy amorosa, ¿me entienden? Y por eso a mí me necesito como que sacar lo que tengo por dentro para mostrarles quién soy y cómo soy y todo eso. Pero entonces subieron unos videos un poco más adelante cuando he salido un poco más de mi zona de confort, porque hasta ahorita estoy empezando a verdaderamente salir de mi zona de confort. Bueno, unas 2 horas más tarde, como pueden ver, ya el sol bajó, ya se oscureció. Y pues de alguna manera hay que terminar este video, ¿no? Porque obviamente tampoco no puedo estar quedando aquí hablando demasiado mucho. Entonces pues este fue un nuevo video de Johannes y pues ahí adelante vamos con más videos. Pues estén pendientes, parceros, parceras, güeyes, amigos, amiguitas, todos los que están por allá afuera, porque ahí venimos con más cosas y más cosas a estilo Johannes, así como yo soy como persona. Vale, nos hablamos, gentecita, hasta luego.